Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bueno, mi nombre es Alicia, por si no me conoces todavía. Y si no estás familiarizado con los temas que trato en el canal, todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía, porque amigas, amigos, sí se puede. Yo siempre lo he dicho en muchos de mis videos, tengo felizmente 56 años, lo cumplí en enero. Y nunca me he hecho una cirugía, no me he inyectado Botox, no me he inyectado relleno. De hecho, pueden ver mis bellas arruguitas. Y nada, es un estilo de vida. De hecho, este video les voy a compartir 5 pasos que te harán lucir mucho más joven al instante. Y no conforme con eso, totalmente gratis. Pero este video también es en colaboración con mi amiga Daniela Lieber, que ella les va a compartir 5 outfits, atuendos de prendas básicas que te ayudarán a lucir más joven al instante también. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Si quieres saber cuáles son estos 5 pasos que te harán lucir mucho más joven al instante y sin gastar dinero, sigue viendo el video. Muchos de ustedes saben que la industria de la belleza es enorme y yo personalmente he invertido en aparatos que me pueden hacer lucir, que me ayudan a que mi piel produzca colágeno, que esté más elástica, más saludable. He invertido en cosméticos, he invertido en sueros, en crema y quizás muchos de ustedes también. Pero yo les voy a decir algo, nada de esto, absolutamente nada de esto funciona si nosotros no cumplimos con estos 5 pasos que nos van a hacer lucir más joven. Te asombraste y abriste los ojos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos con la primera. Número 1, ¿cómo lucir más joven con una posición erguida? Quizás muchos de ustedes se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían, párate derecho, siéntate derecho, se te va a formar una joroba. Y es cierto, yo todavía recuerdo, digamos, eso que me decía mi mamá. Y cuando tiendo a jorobarme, yo me recuerdo. Yo digo, y es que les voy a hacer un ejemplo aquí en cámara y ustedes van a tomar sus propias decisiones. ¿Qué tal si yo me pongo así? Inmediatamente, así. Inmediatamente me voy a ver triste, me voy a ver cansada, me voy a ver mayor y todos mis mejores atributos se van a ir al sur. Es decir, mis senos se van a lucir caídos por muy buen brasier que tenga puesto. Mi estómago se va a salir, mi espalda se va a jorobar. O sea, todos mis músculos van a lucir como que en descanso. Pero ¿qué tal si yo estoy así erguida? Mis senos van a lucir en punto, mi abdomen se va a meter porque además de eso voy a procurar usar los músculos de mi abdomen, mis hombros, mi espalda, voy a verme más, vamos a decir, más saludable, con más energía, más vitalidad y por ende voy a lucir más joven. Quizás muchos jóvenes puedan decir, ah, bueno, pero es que tu canal está dirigido para personas mayores de 40, 50, 60 años. Sí, es cierto, está dirigido a personas mayores que quieren lucir bien. Pero, aquellas personas jóvenes, yo les recomiendo que también vean los videos porque son consejos sencillos, simples, que quizá no lo hemos leído, no lo hemos escuchado y no lo estamos practicando. Yo desde jovencita, yo empecé a cuidar mi piel, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi espíritu desde muy temprana edad, porque para mí esto es un estilo de vida. ¿Qué va a pasar? Que si tú comienzas desde joven, desde los 20, los 30, ya cuando llegas a los 40, 50, 60 años, va a ser tu estilo de vida y va a ser como que, como pez en el agua. Número 2, ¿cómo lucir más joven sonriendo? Esto es algo tan sencillo y que a veces cuando salgo a la calle, lamentablemente, no veo personas sonriendo. Esto es, yo siempre digo, todos los días hay dos puertas que tú puedes abrir, la puerta de la felicidad y la puerta de la amargura. De ti depende cuál de las dos puertas
puedes abrir. Y esto es independientemente de los problemas que uno tenga, de las circunstancias que uno esté viviendo, de los problemas a nivel mundial o de la familia o de la pareja. Es una decisión propia. Y es por eso que lo primero que tenemos que hacer es querernos a nosotros mismos. A la medida que tú te quieras a ti mismo, que tú te valores, que tú te quieras, no te vas a dejar pisotear absolutamente de nadie. Si alguien te dice, eres feo, será para ti, pero yo me siento y me veo en el espejo que yo estoy mamita. Eso es lo que quiero decir. A medida que tú te vas a querer, que tú te vas a aceptar, tú vas haciendo como una coraza transparente de protección que no vas a permitir que nada ni nadie te haga daño. A eso es lo que me refiero. Y es por eso que yo digo, siempre les repito, lean libros de autoayuda, porque eso es muy, muy importante. Y siempre digo, puedes estar usando una base o cosméticos muy costosos o un suero o una humectante muy costosa, pero si no sonríes, si no tienes una postura erguida, nada de esto va a funcionar. Entonces, sonríe. De hecho, cuando no estés sonriendo, pero tengas el rostro como relajado, haz esto. Procura que las punticas de tus labios se dirigen hacia arriba, así, ¿verdad? Y trata de sonreír con la mirada. Imagínate que tú estás en un lugar, estás de compra, y tú ves a una persona que está con el ceño fruncido y está así con una cara de perro. Ni por el carrizo tú te vas a acercar. Tú dices, uy, si me acerco me ladra o me muerde, ¿verdad? Pero qué tal si una persona está sonreír como... Porque internamente tú tienes pensamientos positivos. Al tú tener pensamientos positivos, tu actitud, tu lenguaje corporal va a mejorar, va a cambiar. Y por ende, te vas a sentir más feliz, más satisfecha con la vida. Satisfecha, satisfecho con la vida. Entonces... ¿Qué es lo que, por ejemplo, aquí voy a hacer otro ejemplo? ¿Qué tal si yo estoy? Uy, inmediatamente me veo más vieja, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo estoy con una sonrisa, estoy alegre, llamo a las personas por sus nombres, los trato bien, tengo una buena actitud? Porque es una decisión propia querer ser feliz, querer tener un día agradable, un día... ¡Wow! Un día maravilloso. Y eso depende de nosotros. Así que no olvides sonreírte, bien sea pasiva o activamente. Pasivamente es cuando, recuerda, las puntas de tus labios que apunten hacia arriba y no apunten hacia abajo. O una sonrisa activa, que siempre está sonriente, siempre está feliz. Así que vamos con la siguiente. Número 3, ¿cómo lucir más joven al estar interesado y curioso? Recuerde que cuando éramos pequeños siempre estábamos curiosos, siempre queríamos aprender, siempre preguntábamos, siempre prestábamos atención, ¿verdad? Y a veces fastidiábamos incluso a nuestros padres preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque queríamos conocer más de nuestro mundo, de nuestro entorno. No dejes que... Como decir que al pasar los años esa curiosidad se vaya, al contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien te esté hablando, míralo a los ojos, está pendiente y procesando lo que te están diciendo. Primero es una manera de demostrar que tú estás interesado, voy a hablar en plural, así que en masculino, estás interesado en la conversación, le estás prestando atención a la persona, ¿verdad? Y estás... de alguna manera enviando amor. Entonces, al tú mostrarte interesado o interesada, te vas a ver también más joven, porque vas a estar, como decir, vas a absorber información de otros o de tu entorno, y obviamente eso te va a hacer estar más chispa, estar pendiente de lo que está a tu alrededor, de las noticias, de lo que la gente habla, de lo que está de moda, de lo que está en tendencia, de lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que está sucediendo en el mundo, de lo que es estar alerta. Eso inmediatamente te va a hacer lucir más joven instantáneamente a que estar tan indiferente, como que tan apagado. ¿Me explico? Al estar apagado es como que... No, nada que ver, estar
firecracker, como un cohetico, estar pendiente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Así que vamos con la siguiente. Número 4, ¿cómo lucir más joven moviéndote con vitalidad? La manera cómo caminas, la manera cómo te mueves, te puede hacer lucir más joven o te puede hacer lucir más viejo. Por ejemplo, recuerda, ¿cómo caminan las personas de la tercera edad? Empiezan a caminar muy despacio porque ya sus músculos no están tan, no los ejercitan como antes cuando eran jóvenes, porque son personas que generalmente están sentadas, están acostadas por su edad avanzada. Entonces, inmediatamente piensas, ¿verdad? Bueno, es que camina despacio porque ya es una persona mayor. Entonces, no lo hagas. Te procura uno de mis, wow, no de mis grandes, porque eso es, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. El hacer ejercicio va a ayudar a que mantengas tonificados tus músculos. Yo les doy un ejemplo. Cuando yo empecé a bailar ya el año pasado, que yo decía, no, yo no voy a estar yendo a Zumba porque me fastidio, porque a los 5 minutos no sigo la coreografía, así que me salgo. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a bailar en la cocina de mi casa. Todo ese dinero que me voy a ahorrar en el gimnasio lo voy a usar en comprarme ropa nueva. Y así fue. Lo que quiero decir es que al principio una de mis rodillas me dolía mucho porque estaba oxidada. Hasta que yo dije, ¿sabes qué? Voy a seguir. Y fue como que mi cuerpo envió como que aceitico a la rodilla o a las articulaciones. Estoy diciendo en sentido figurado. ¿Y qué pasó? A la semana y media ya yo no sentía dolor. Y hoy es fecha que siento que me muevo con mucho más vitalidad, con mucho más agilidad. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, inmediatamente procura moverte con que tu lenguaje corporal sea vital, con energía, ¿ok? Vamos con la siguiente. Número 5. Puedes lucir más joven proyectando energía, vitalidad y entusiasmo. He dejado la última, que es intangible, porque considero que es una de las más importantes y también depende muchísimo, muchísimo de ti. Pienso que en gran medida o en gran parte tus pensamientos dependen muchísimo del estilo de vida que tú lleves y de lo que tú proyectes. Si tú tienes pensamientos positivos, el mayor tiempo posible de tu día a día, eso tú lo vas a proyectar, eso te va a hacer sentir feliz. Otro ejemplo, ahorita, piensa en algo que te da tristeza, que no te gusta, inmediatamente ya empiezas a sentir como que un ambiente tóxico, ¿verdad? Y te empiezas a cambiar tu rostro, cambia tu lenguaje corporal, cambia, yo creo que todo. Pero ¿qué pasa si en lugar de esos pensamientos negativos y tristes, recuerdas cosas positivas, empiezas a escuchar la música que te gusta, empiezas a tener esos pensamientos de esperanza, de felicidad, de hábitos positivos? Inmediatamente tu lenguaje corporal va a cambiar. Eso lo vas a proyectar, pero lo más importante es que tú mismo lo vas a sentir. Entonces, cada vez que yo empiezo, porque soy humana, empiezo a sentir como que esos pensamientos un poquito tristes o un poquito negativos, inmediatamente cambio el switch. Cambian tus pensamientos y cambiarán tus emociones. Entonces, inmediatamente cambio esos pensamientos. Yo pienso que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, aquí depende de nuestros pensamientos, y eso envía un mensaje a todo nuestro organismo, incluyendo músculos, incluyendo todo. Y sobre todo también nuestro lenguaje corporal. Entonces, ten esos pensamientos positivos que te dan vitalidad, que te dan energía, que te dan alegría, y es ese deseo inmenso de ser feliz. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Como viste, depende de nosotros mismos tener una actitud, tener un lenguaje corporal. Yo los invito a que se pongan frente al espejo y tengan una actitud triste, una cara así seria, el cuerpo jorobado, o inmediatamente, incluso te puedes tomar fotografía,
o una actitud vital, un cuerpo erguido, pensamientos positivos, inmediatamente te vas a lucir muchísimo más joven. Así que depende de nosotros mismos tener una actitud positiva, es un estilo de vida. Incluso va para las personas más jóvenes. Yo les hay muchos que dicen, bueno, tu canal es para personas mayores. No, es para todas las edades, porque si tú comienzas a los 20, 30, 40 años a tener un estilo de vida, a cambiar tus pensamientos, a proyectar un lenguaje corporal positivo, vital, eso tú lo vas a proyectar. Y se va a hacer ya, cuando llegues a la edad avanzada, ya va a ser parte de ti. Y ya no va a ser algo forzoso, sino que ya es tu estilo de vida. Hay muchas personas que me han dicho, ay Alicia, ya tengo 60, ya tengo esto, esto y esto y esto. No importa, nunca es tarde. Pero si comienzas desde temprano, cuando llegues a edad madura, vas a estar como pez en el agua. Eso es lo que quiero decir. Bueno, no olviden suscribirte, darle la opción a la campanita para que te notifique cada vez que subo video nuevo. Pero ya sabes, todos los viernes a las 4:30, hora Chicago. Y no olviden también pasar por el video de mi amiga Daniela Lipper, que ella les va a compartir 5 outfits con prendas básicas que te van a ayudar a lucir más joven inmediatamente. Yo les estoy compartiendo la parte emocional y ella les está compartiendo la parte de outfit y de moda. También te voy a compartir una lista de reproducción con más de 100 videos. Todos tienen que ver cómo lucir más joven sin cirugía, remedios caseros, maquillaje, productos que conseguimos allí, actitud, estilo de vida, todo. ¡Mua! Besos, abrazos y nos vemos para la próxima.